Llegó el momento, mi gente, de que ustedes conozcan nuestra cueva gamer, sí, completita. No únicamente nuestro setup, sino toda nuestra cueva donde pasa la magia de este canal. Donde ponemos todo lo de la tecnología y todos los videojuegos al alcance de ustedes a partir de nuestra vida diaria. Porque sí, obviamente, esto es lo que más amo hacer y por eso tenemos este canal y por eso les comparto tanto contenido aquí, nada más y nada menos. Así que llegó el momento de que conozcan toda nuestra cueva gamer, así que vamos a empezar el videazo del día de hoy. Aquí yo primero, el chico de las comerciales, para recordarles a todos ustedes un anuncio de nuestro patrocinador URCDK, el cual vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office. También van a encontrar licencias de videojuegos. Les recomiendo que únicamente paguen mediante PayPal, de esta manera 100% segura e inmediata su compra. Yo fui el chico de los comerciales y ya quiero ver este tour de nuestra cueva gamer. Que sí, pues yo me la llevo por aquí, aunque no me vean mucho, pero por aquí yo ando, así que vamos con el frota. Vámonos ahora sí con el tour de nuestra cueva gamer, nada más y nada menos. Vamos a comenzar desde la puerta que está aquí a un lado mío, porque aquí es justamente cuando entramos a nuestra cueva gamer. Esto es lo primerito que vemos, nada más y nada menos que este escenario que tenemos por acá. Vean esto que tenemos aquí. Esta es la mesa de trabajo que ustedes, de hecho, no la ven así como la están viendo en este momento. No alcanzan a apreciar esto cuando hago yo los ensambles, pero esto es lo primero que tenemos. Una mesa gigantesca de trabajo con nuestro logotipo por ahí marcado. Y la verdad, esta mesa está increíble. Esta mesa la tengo que agradecer a mi buen amigo Carlos. La verdad, rifadísimo con esto que nos regaló aquí para el estudio. Y vean eso, ¿qué encontramos por atrás? Nada más y nada menos que decoración épica. ¿Por qué decoración épica? Porque tenemos tarjetas madre que ya son un poquito viejas, unas no tan viejas, otras por acá, dos, tres, no tan viejas, no tan nuevas, tarjetitas de video. Encontramos en verdad mucho, mucho de este mundo de la tecnología. Esta sí ya está viejita y es una Asus, y un super tarjetón de video, una tarjeta de video épica de su aquel entonces, una XLR8. De 1 gigabit, la cual era dual GPU, nada más y nada menos. Por aquí voy a decirles, vean esto, tenía 2 9800 GT, ve nomás aquí, por 2, venía por 2, creo que no alcanzan a apreciar bien, pero si investigan los detalles de tarjetona de video, esa es pura historia van a encontrar aquí. Por acá tenemos otras cositas ahí de decoración, una televisioncita que queda épica, que ahí me puedo ver reflejado, y vean eso, otra poquita decoración que la verdad aquí me gusta mucho cómo se ve, porque es obviamente el fondo. Vean eso, si lo ven desde atrás, me gusta mucho cómo se ve por acá todo. Pero ahora sí, pues vamos avanzando con las más áreas, que lo más interesante está de aquel lado. Vean eso, primero que nada voy a darles esta vista general, voy a darles un paneo de la vista general. De igual forma ahorita les pongo unas tomitas épicas generales de nuestra cueva gamer. Pero ahora sí vamos a pasar al área central, que aquí hicimos obviamente nuestra sala de estar para ver las peliculitas y todo el rollo. Miren eso, la Reni por ahí acostadita, aprovechando nuestro tapetito que tenemos por ahí, un puff de aquel lado. Y tenemos nada más y nada menos que una, bueno, en este lado es el proyector con esta pantalla de 120 pulgadas, en la cual ese proyector es una verdadera bestia. Una verdadera bestia. Este BenQ nos lo mandaron nuestros amigos, obviamente BenQ, que es 4K HDR. Una chulada, una chulada. Tenemos por acá los silloncitos normales, no muy gamers. Yo creo que si le ponemos unas tiras de LED RGB se hacen muy, muy gamers. Pero por el momento son silloncitos normales, que la Reni se las vive subiéndose ellos, por eso los empolva tanto. Sale aquí al pasto y demás y me los empolva a todos. Pero bueno, pobrecita, hay que dejarla descansar, hay que dejarla hacer, vean eso. Y por allá nada más y nada menos que tenemos nuestro sistema de audio. Tenemos dos consolas, que déjense los muestro un poquito más de cerca. Por acá tenemos un Xbox, ¿ok? Y otro Xbox, sí, son nuestras consolas. Aquí vamos a poner consolas más nuevas y obviamente nuestro NES por acá, chulada, nuestro Nintendo, una laptopcita aquí de nuestros amigos de MSI, que bueno, ahí la ponemos mientras no la estamos utilizando, y nuestra pantallona que ahí hacemos el... ¡Uy!
Ahí está, ven eso. Uy, ahí está aventándonos todos los rayos para poder proyectar por acá. Pero bueno, esta área va a ir con consolas nuevas, pero esto va a pasar algo de tiempo. Hay que esperar a que salgan los nuevos Xbox y los nuevos PlayStation, que yo creo que son los que vamos a adquirir para probarlas contra las computadoras. Pero bueno, continuemos por acá. Nuestro sistema de audio que tenemos por ahí es un Samsung que tenemos ahí. Tenemos un subwoofer extra, o sea, una parte de lo que trae el sonido, que trae ese pequeñín. Le pusimos uno más poderoso para sentirnos como en el cine. Para sentirnos como en el cine y que esto retumbe con ganas. Tenemos laterales y hay que colgar esos pequeñines. Hay que colgarlos de este lado, en algún lado de la pared, por allá. Pero bueno, eso ya va a ser más adelante, ¿ok? Y de hecho tengo un juego de llantas por acá. Vean estas llantas lisas de decoración. No sé. Siempre me han gustado este tipo de decoraciones, aunque no es muy gamer, pero también es parte de lo de los carros. Por allá, bueno, no se alcanzan a apreciar para nada, pero allá afuera están estacionados los carros, que saben. Si no saben, pues en la descripción les dejo mi canal de vlogs, donde les muestro todos los carros que tengo, ¿ok? Y todo lo que hago con ellos. Ahora que ya pasamos nuestra sala gamer, ¿ven eso? Ahí está. Por allá lo de ensamblaje. Ahora vámonos a algo más interesante. ¿Qué tenemos por acá? Nuestro setup gamer, que ya lo conocieron. Tenemos nuestra decoración por acá arriba. Ya hicimos un video en específico de él. En eso lo pongo un poquito oscurito para que aprecien ahí mejor el RGB. Ok, por ahí tenemos. Pero algo que les quería mostrar era esto. Este simulador que tenemos por acá con su computadora independiente. Que esa computadora es un monstruo, Es un verdadero monstruo. Es la más poderosa del 2020. La construí aquí para el canal, nada más y nada menos. Y tenemos el simulador aquí. Este simulador es de Cooltech. Así es, nos los mandaron nuestros amigos de Cooltech para que nosotros tuviéramos aquí, nada más y nada menos, nuestro simulador y le peguemos a las carreras. Vean eso, vean eso. Por acá está ya nuestro volante, nuestros pedales, todo completamente instalado. A lo mejor va a cambiar de color, vamos a cambiarlo de color tal vez en un futuro. Podemos ponerlo naranja, algo más como pues nuestro logo y más de lo que nosotros normalmente hacemos. Aunque ese quedó rojo, Ese quedó rojo, se ve muy bien. Me hubiera gustado más naranja, pero nos sirvió perfectamente. Entonces, tenemos nada más y nada menos que aquí nuestro simulador. Que déjenme comentar algo, Es muy, muy, muy cómodo. Déjenme encender la luz porque quiero mostrárselos un poquito más a detalle. Ese asiento me gustó mucho. Prendí la luz y como se dan cuenta es un poquito amarilla, también por eso no la prendo. Esas lámparas están muy feas, pero bueno, es lo que hay en esta casa. Ok, tenemos aquí este. Vean eso. Si lo alcanzan a apreciar, vean las costuras. Bueno, no se fijen en que ya me senté y lo sé. Pero vean las costuras, me gusta mucho el diseño que le metieron aquí. Este simulador me gusta mucho por eso, por el diseño que tiene en las costuras. Eso está buenísimo. Este asiento de Cooltech me gustó un montón. Vean eso, Cooltech. Ahora sí, déjenme apagar la luz que pues no le hace mucha ayuda, la luz amarilla. Pero vean, nuestro set ahí para jugar carreras. Por allá tenemos un patiecito, ok. Pero ahí lo tenemos con cortinitas y demás para que no se aprecie mucho nuestro patiecito y nos aviente mucha luz. Pero la verdad, este simulador, estoy encantado. Encantado con este simulador. Rifadísimos nuestros amigos los de Cooltech, ¿ok? Vean eso. Ahora, vamos de este lado a apreciar aquí. Déjenme hacerme un poquito más para acá. A apreciar esta tomita general de nuestro simulador por allá. Nuestro setup. Estoy enamorado completamente de ese setup, mi gente hermosa, mi gente preciosa. No sé, ustedes díganme, ¿qué les parece? Si les gusta, no les gusta, ¿qué onda? Ustedes coméntenme y vean eso. Toda nuestra cueva geek. ¿Qué creen que les haga falta? Ustedes díganme y lo instalamos. Tal vez unos postercitos o algo así, más decoración. No, normalmente no pienso en eso, fíjense, pero creo que le caería bien en esta esquinita. De hecho, por esto un poquito para acá, porque creo yo que podríamos agregar algo ahí. Ustedes recomiéndenme, ¿qué les gustaría que pusiéramos aquí? Nada más y nada menos. Pero ahora sí, ya que quedó todo
mostrado, creo yo que nada más faltan sus recomendaciones, que es de suma importancia para mí. Ustedes lo saben que siempre, siempre, siempre tomo todas sus recomendaciones. ¿Qué me recomendarían poner por acá? Vean eso, tenemos por ahí el set, el setup. A mí, yo estoy encantado, es un sueño, en verdad es un sueño, mi gente. Para mí, recuerden que deben de enfocarse, deben de tener sueños, deben de tener ambiciones y deben de trabajar mucho por ello. Yo tenía años, en verdad, años soñando esto de tener una cueva de este estilo. Para mí esto es completamente sueño. ¿Por qué? Porque hago aquí todo lo que más amo hacer, que es todo de las computadoras, compartir videos. Y vivo de esto. Esto me encanta, mi gente. Me encanta, me fascina. Y no creo que ninguno de ustedes tenga una limitación, aunque ustedes me puedan decir, oye, pero se me hace muy complicado y demás a mí, conseguir dinero y eso. A todos hasta que cambian su mentalidad. Para todos es complicado hasta que cambian su forma de pensar y empiezan a perseguir muy arduamente todos sus sueños. Esto es clave, mi gente. Yo no me veía así, yo no me veía en lo absoluto tener una cueva de este estilo, que para mí es muy, muy fregona. Sé que hay muchísimo más fregona, sé que hay mejores cuevas todavía aún, pero para mí este paso es muy, muy grande, porque nunca había tenido un espacio así en el que yo amara tanto estar todos los días, grabar en él. Nunca había tenido, en verdad, esto. Y estoy muy, muy feliz porque gracias a todos ustedes yo puedo dedicarme a esto, yo puedo vivir de esto y poder lograr mis sueños, porque todos los que ustedes me ven por acá me apoyan y yo también quiero apoyarlos a ustedes. En verdad, cambien esa mentalidad, ustedes lo pueden hacer, ustedes lo pueden lograr y van a ver que muy pronto, si se enfocan y le echan muchas ganas, van a poder tener algo como esto o muchísimo mejor, porque como les dije, yo sé que hay muchísimo mejores cuevas gamer, pero para mí esto es un paso increíble y yo sé que ustedes también van a poder hacer algo más increíble aún en su futuro. Siempre crean en ustedes, mi gente. Nunca, nunca, nunca se queden pensando en que no pueden lograrlo, en que no es para ustedes, pero háganlo. Háganlo, aunque piensen esto, háganlo, salgan adelante y échenle muchas ganas, que yo estoy súper, súper contentísimo con esto que he logrado por acá. Estoy enamorado de mi cueva gamer, entonces quiero que más gente lo haga, que también lo logren ustedes, porque si yo lo logré, cualquiera puede hacerlo sin complicaciones. Pero listo, mi gente, eso es todo de este video. Espero que son nuevos por acá, suscriban al canal, activen notificaciones con la campanita y me sigan en todas y cada una de mis redes sociales, que en mi Instagram personal les comparto todo esto, cómo construir todo esto, qué hago en mi día a día para poder tener también más ingresos aparte de lo del canal y demás, porque recuerden que tenemos por ahí otros negocitos en los cuales pues también va saliendo un poquito más para construir todos nuestros sueños. Síganme en mi Instagram personal, por ahí les comparto todo eso y listo, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.